pasó o día e chegou a romería. Por fin, en breves minutos, van a abrir o carril guiri en Compostela. Vexan a xente agolpándose as portas do carril, as autoridades locais preparadas e os técnicos de produción tamén listos para a apertura do carril. A xente está moi emocionada, hai xente a favor, xente en contra. E de momento vámonos manter un pouco marxe para ver o que pasa. Como en todos os eventos, hai xente que está a favor e xente que está en contra. Hai xente que está en contra do carril guiri. Aquí veñen os amigos que non lles gusta nada o carril guiri. Son xente de Alemania, xente de Francia, xente de Polonia, polo que temos falado, e están totalmente en contra deste carril. Están en son de paz, pero protestando amigablemente. Isto é todo de momento, desde o carril guiri. Estamos con xente que está totalmente en contra do carril guiri, aquí in situ, manifestándose contra este tipo de carril. Hola, amigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Coméntanos, ¿por qué ese enfado? Porque esto es injusto, que haga un carril guiri aquí, lo veo indigno, cuando las calles son de todos, podemos andar todo el mundo por donde queramos y lo veo, vaya, súper injusto. Que se preocupen de otras cosas, no de estas tonterías. No, yo vengo por libre ahora mismo, ahora nos juntaremos más gente, pero que esto lo veo indigno y vaya, hasta donde tengamos que llegar. Pois así como hai detractores, tamén hai xente que está a favor do carril guiri. Temos unha amiga de Barcelona que parece que lle encanta. Ai, pois a mí sí, porque lo encuentro bastante ancho, es moi majo e a mí me gusta. Parece que estás hablando de una persona, es un carril. No, ya, ya, es un carril. Majo, anchote. Ancho, fuerte como tú. Guapo. Guapo, guapa, estupendo, a mí me encanta. Pois por fin se abre o carril guiri e a xente comeza a pasar polo carril. Moitísimas gracias a todos, xente disfrutando do carril, que maravilla, xente moi contenta pola abertura do carril. Despedimos desde Compostela, unha iniciativa máis, un éxito máis.